Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los youtubers videntes que nos ven como cada semana, como cada miércoles aquí en nuestro programa de Entre Cuerdas. Hoy, pues, en nuestro programa número 29, hoy es día, pues, 7 de abril. Ya hemos pasado la Semana Santa. Espero que, pues, hayan pasado unas buenas vacaciones o mini vacaciones los que hayan podido, pues, desplazarse. Bueno, los que, ya que la Semana Santa pues también es una semana de recogimiento, como dice Manolo Vieira en sus chistes, pues unos se recogen en Puerto Rico, otros se recogen en el campo y tal, lo dice de broma, ¿no? Nada, espero que lo hayan pasado bastante bien, los que hayan podido salir de esas mini vacaciones, que no se les haya hecho muy duro lo de lo que es, con esta normativa de la por lo del COVID. Y nada, espero que lo hayan pasado bien, que hayan venido con fuerzas renovadas para seguir aprendiendo nuevas canciones aquí en su programa favorito de música. Y bueno, hoy, como todos los miércoles, pues traemos dos cancioncitas nuevas. De todas maneras, antes de empezar con las canciones en sí, pues, como siempre, pues mandamos un saludito a todos nuestros amigos, colaboradores, patrocinadores, etcétera, de nuestro programa. Porque, claro, sin ellos, pues, sería muy difícil la emisión de este programa y que tuviera la suficiente cobertura para ir creciendo poquito a poco. Empezamos, como siempre, con nuestro amigo Agustín Cabrera de la página web teldenfiestas.com, La Voz de las Islas, que como cada miércoles en el caso de este programa y los viernes en el caso de Parrandeando con Ismael, pues nos emite sus programas, perdón, nuestros programas en su página web, para mayor difusión de los programas y que llegue a más gente. También un saludo a nuestra operadora de cámara, Omaira Navarro. Le mandamos un saludo y por supuesto a nuestros patrocinadores. Nos estamos refiriendo a Peluquería Carmen y Suso, XZen y Madre de Día, un mundo de valores. Nada, recordarles que si les gusta el vídeo, solo pueden suscribirse en el canal, solo tienen que ir a nuestra página del YouTube con el nombre de Isma Carrizal TV y les aparece un botoncito de suscribirse, pinchan ahí, es gratuito, no tienen que pagar nada. Y si les aparece la campanita de notificaciones, pulsar en ella también para que YouTube les avise periódicamente de todos los programas que vamos emitiendo, tanto de este, de Entre Cuerdas, como de Parrandeando con Ismael los viernes. También todos nuestros vídeos, como siempre ustedes saben, los publicamos en nuestra página de Facebook, Isma Carrizal TV, también con el mismo nombre. Ahí, aparte de nuestros vídeos, también podrán ver una copia de las canciones con la letra y los acordes de las canciones que pues proponemos cada miércoles aquí en este programa para que ustedes desde casa pues puedan practicar junto con los vídeos que vamos emitiendo evidentemente. También se pueden poner en contacto con nosotros para cualquier duda, pregunta, sugerencia en nuestro correo electrónico, que es ismacarrizaltv@hotmail.com. O en el caso del WhatsApp, pues los que tengan mi WhatsApp, pues también me pueden mandar un mensaje directo y les responderemos pues lo antes posible. Bueno, sin más, pues empezamos con la primera de las canciones. Es una canción que me gusta, a mí me gusta bastante. Es una habanera que es una manera de Manolo Escobar, que en su momento pues la incluyó en uno de sus películas que se llama Un beso en el puerto. Y cantó esta habanera que se llama Habanera Bonita. Es bastante bonita, valga la redundancia. Y es muy fácil de tocar. Ya verán, las notas son las que siempre hemos visto. Y si hay alguna que no conozcan, pues un poquito con un poquito de práctica, seguro que lo van consiguiendo. Solo tener en cuenta
lo que es el ritmo y también una pequeña matización. En esta canción, cuando yo la grabé ahora, le puse una melodía de fondo con guitarra, punteos, etcétera, y tal, con todo el acompañamiento, menos la voz y la guitarra que la hice yo en directo. Ahora lo verán en el vídeo que he grabado previamente. Hay que tener en cuenta que esta canción, para mi tono de voz, pues lo he grabado en un la, pero he puesto la cejilla en el primer traste. Porque en el la, digamos, normal, sin la cejilla, sin el pisante, pues me queda un pelín bajo, entonces lo puse esto en el primer traste. Y acompañamos y ponemos un la. Igual que si no tuviéramos esto. Siempre el primero de los trastes, después la cejilla, quedas a lo libre y ponemos el la normal. Ponemos las notas que aparecerán en nuestra página de Facebook, la letra con los acordes. Digo esto porque si ustedes quieren practicar la canción usando de fondo la canción que veremos dentro de unos minutos, pues para que concuerden las notas tienen que poner esta cejilla en el primer traste. Si ustedes pues lo pueden practicar ustedes por su cuenta sin el vídeo, quitando esta cejilla o poniéndola en el traste que se adapte mejor a su tono de voz. Yo lo he puesto aquí porque es el que mejor me viene para mi tono de voz. Dicho esto, tenemos que mirar el ritmo. Nosotros hace tiempo, en uno de los programas anteriores, vimos una habanera de las habituales, de las normales, digamos, que tenía este ritmo, este formato, podríamos decir, ¿no? Esta forma de tocarlo, una habanera. Tocábamos dos bajos seguidos y tirábamos dos veces para arriba. Por ejemplo, si estamos en la sexta y quinta. Esto es una habanera normal. Pero para esta canción, que también usamos una habanera, pero una habanera diferente, otra modalidad. Sería así. De ver, a veces si está mal puesto el pisante suena un poquillo raro la cuerda. Lo he puesto ahora bien y ahora suena perfecto, sin esos ruidos raros que hacía. Eso hay que tenerlo también en cuenta, ¿eh? Hay que ponerlo bien el pisante. Entonces la idea es bajo, tiramos dos para arriba, bajo y uno para arriba. Y se repite. Bajo, dos para arriba, un bajo y uno para arriba. Lo que pasa es que no hay que hacerlo a esta velocidad, sino hay que hacerlo a una velocidad concreta, dejando unos pequeños huequitos en medio, unos medio segundo que hay que dejar ahí, de unos silencios que quedan. Tiene que ser sonar así. Lo de tirar de las tres cuerdas a la vez, eso siempre lo recuerdo también a mis alumnos en las clases, que hay que tirar de las tres cuerdas a la vez. Que las tres cuerdas cuando tiramos tienen que vibrar, ¿eh? Empezamos con el bajo. Independientemente de la nota que pongan. Mi, por ejemplo, mi. Ahí pasamos a la otra vez. Y teniendo en cuenta lo que son los bajos, dependiendo de la nota que pongamos. Si ponemos un re, por ejemplo, o un do,
Los bajos lo haremos, por ejemplo, con la cuarta y con la tercera, perdón, con la cuarta y la quinta cuerda. Si hacemos, por ejemplo, un sol, un fa, un la, por ejemplo, los bajos siempre lo vamos a hacer con la sexta y con la quinta cuerda. Sin ser, no tiene más ciencia. Solo tener en cuenta las notas y practicando un poquito, siguiendo el vídeo que vamos a ver a continuación. Espero que les guste la canción. La vamos a ver ahora seguidamente y volvemos para ver la segunda de las canciones que tenemos preparada para el día de hoy. ¿Ok? Vamos a ello. Como terciopelo, tu boca de fresa, es tan dulce niña como un caramelo. Tus ojos de un azul profundo parecen dos lagos de fuego y cristal. Y tu cuerpo de mimbre y de rosa parece una diosa gentil y real. Habanera, habanera que me has dado por Dios, que no puedo ya vivir sin tu amor. Es tu amor dulce veneno, pa' mi pena y mi alegría, me hace malo y me hace bueno. Sin él no sé qué haría, en tus brazos, amor mío, pongo mi vida y mi amor. Como gota del rocío, como gota del rocío, amor mío, en el cáliz de una flor. A mi pena y mi alegría, me hace malo y me hace bueno, y sin él no sé qué haría. En tus brazos, amor mío, pongo mi vida y mi amor, como gota del rocío, como gota del rocío. El cáliz de una flor. Bueno, espero que les haya gustado esta canción, esta manera. Habrás visto que es súper sencilla de cantar, de perdón, de tocar, bueno, de cantar también. Hombre, yo lo hice un poquito a mi estilo. Evidentemente no tengo ese chorro de voz que tiene Manolo Escobar. Un poquito, incluso en algunas partes me vi un poquito apurado porque yo tengo la voz más grave y no tengo ese timbre de voz que tenía en su momento Manolo Escobar, uno de los grandes cantantes españoles que hubo aquí en España. Pero bueno, lo hice más o menos a mi estilo. Creo que ha quedado bastante bien. No hubo prácticamente ningún fallito. Y nada, lo pueden practicar la canción todas las veces que ustedes quieran viendo el vídeo este que acaban de ver. Nosotros pasamos a la segunda de las canciones. La segunda canción es una canción de un cantante, se llama Emilio José. Y la canción se llama Soledad. Esta canción
Tiene dos partes de, o sea, dos ritmos diferentes. Empezamos con un arpegio. Ya hemos visto también arpegios anteriormente. El de esta canción, pues, es uno de los arpegios más habituales que se suelen hacer en la música. Ahora lo veremos. Muy sencillito, no, no es difícil. Y después un acompañamiento de balada, que ya lo veremos, también súper sencillo. Esta canción, pues, fue en su época, pues, fue un boom también de la época de los 60, si no estoy equivocado. Cuando sacó esta canción, pues todavía se veía la televisión en blanco y negro, pero fue bastante conocida esta canción. Pues seguimos, lo que es el ritmo. Dijimos que íbamos a hacer un arpegio. Quitamos la cejilla que habíamos puesto en la canción anterior, la quitamos fuera y vamos a tocar esta canción. Empezamos en re, esta canción. Y el arpegio, dijimos que, bueno, el arpegio es una palabra italiana que significa arpa, porque a la hora de tocarlo, de hacer el ritmo, suena similar a un arpa, similar, no igual. Evidentemente lo estamos haciendo en una guitarra y no igual, pero similar. Bueno, vamos a hacer el arpegio en esta canción. Nosotros hemos visto en otros programas anteriores un arpegio, digamos, el más típico, que es bajo, tercera, segunda, primera, segunda y tercera cuerda. Pero para esta canción vamos a usar otro arpegio diferente, que sería este. Lo voy a hacer lento ahora y lo voy explicando parte por parte. Hacemos el primer toque, siempre va a ser el primero de los bajos que vamos a dar junto con la primera cuerda, a la vez. Segunda, tercera, primera, segunda y tercera. Y hacemos lo mismo otra vez, las dos cuerdas. Va a hacerlo más despacito. Segunda, tercera, primera, segunda, tercera. Siempre el primero de los bajos siempre va a ir junto con la primera cuerda. En este caso, si en re, le damos a la cuarta cuerda junto con la primera, cuando le damos a la primera cuerda, le vamos a dar con el dedo anular, la segunda cuerda con el dedo corazón y la tercera cuerda con el dedo índice. ¿Okay? Incluso también verán en la canción, mientras voy haciendo esto y le doy a la primera cuerda en el re, pues hay veces que le doy con el chiquitito aquí en el tercer traste de la primera cuerda. Es solamente para darle un matiz diferente. Le queda bonito, pero si no se hace tampoco pasa nada. Yo lo que estoy haciendo el re primero. Y después le meto el chiquitito, ¿ves? Cuando ponía el chiquitito aquí y lo levantaba. Le da un sonido diferente. No es obligatorio, digamos, la canción puede seguir haciéndose solamente el re ahí quitito, pero queda bonito. Ok. Y después viene lo que es la segunda parte de la canción, que es este. Hacemos rasqueo con el dedo gordo primero. Recogemos con el dedo índice. Y cuando damos para abajo con el dedo índice, tac, sobre todo de la cuarta cuerda hacia abajo, hacemos como un latiguito para hacer ese sonido como chac. A la hora de golpear, tenemos que parar las cuerdas aquí detrás, con el mollete de la mano, de la muñeca, ¿verdad?
que suena como un látigo, chac, chac. Por eso es cuando golpeamos, porque paramos aquí. Si no hiciera gol, si no hiciera parada, ¿ves cómo suena? Diferente. Pero si lo hacemos con la parada, vale. Y la canción, pues no tiene más ciencia. Tiene dos partes. Hay una parte que es con el arpegio que vimos antes y otra es con este ritmo que les acabo de enseñar. Solamente es seguir la letra con las notas y nada más. Ahora les pondré el vídeo donde yo toqué esta canción para que ustedes puedan pues seguirlo y practicando en casa también junto conmigo. Sin más, yo me despido hasta el próximo programa, el próximo miércoles, el próximo programa de Entre Cuerdas. Espero que les haya gustado este vídeo. No se olviden de darle like al vídeo si les ha gustado, dejar cualquier comentario, compartirlo en sus redes sociales, con sus amigos, etc. Por supuesto, no olviden suscribirse, que ya se han ido suscribiendo gente y ya nos queda poquito para llegar a las 100 personas, a los 100 suscriptores. De momento creo que íbamos por 91, si no estoy equivocado. Y poquito a poco ya iremos creciendo en esta pequeña gran familia, como yo digo, de youtubers videntes, de espectadores y suscriptores. Nada, espero que les haya gustado. Lo dicho, denle like al vídeo, suscríbanse. Y nosotros nos vemos en el próximo programa de Entre Cuerdas, el próximo miércoles. Ahí les espero y ahí estaremos. Nos vemos. Soledad es tan tierna como la amapola que vivió siempre en el trigo sola. Sin necesidad de nadie, ay mi soledad. Soledad es criatura primorosa que no sabe que es hermosa, ni sabe de amor ni engaños, ay mi soledad. Lava, cose, llora y ríe, ay mi soledad. Pero yo la quiero así distinta porque es sincera, es natural como el agua que llega corriendo alegre desde el manantial. Pero yo la quiero así distinta porque es sincera, es natural como el agua que llega corriendo alegre desde el manantial, no sabiendo ni a dónde va. Qué feliz vive mi soledad. Soledad es tan bella como una paloma y tan clara como el sol que asoma por entre de los matorrales, ay mi soledad. Soledad es criatura primorosa que no sabe que es hermosa, ni sabe de amor ni engaños, ay mi soledad. Soledad vive como otra cualquiera en la aldea donde naciera, lava, cose, llora y ríe, ay mi soledad. Pero yo la quiero así distinta porque es sincera, es natural como el agua que llega corriendo alegre desde el manantial. Pero
primavera es natural como el agua que llega corriendo alegre desde el manantial, no sabiendo ni a dónde va. Qué feliz vive mi soledad.